Hoy estoy por aquí para daros un consejito que yo considero que a mí me hizo mucho bien enterarme de este truquito cuando me enteré de esto. La verdad que me alegré muchísimo y espero ayudaros con él a vosotras si tenéis que elegir un perfume que os guste y encontrar la versión económica y no gastar tanto en perfumes caros. Pues nada, os voy a decir los tres que yo tengo y los clones de qué perfume caro son. Y luego os voy a decir que tengo una listita con algunos perfumes de los de la sección de Mercadona de la perfumería, a cuál se le parecen en el perfume caro y costoso de esa marca. Pues yo tengo este que os lo recomiendo muy muchísimo. Se llama Fantasía, como tu fantasía. De estos de. Tiene que poner abajo RNB, eso quiere decir que es imitación de un perfume de los caros. Y nada, y este se le parece muchísimo al de Nina Ricci, el de la manzanita esa roja. Y este es uno de mis favoritos de los que tengo de imitación. Algún día no descarto comprarme el original, pero como es bastante costoso, de momento voy a terminar este y ya veremos qué pasa. Os lo recomiendo mucho. La cajita es blanca porque ya la tiré. El botecito es moradito clarito. Ahí lo arrimo para que lo veáis mejor. Moradito clarito y la cajita es blanca con unas florecitas de colores y se llama como tu fantasía. Esto lo recomiendo mucho. Y luego de los dos que yo tengo, este elección Femme, pone for Femme. Sí, elección for Femme. Este es el clon, la imitación. Es que es igualito, es que huele igualito. Y además tiene un fijador, que estos perfumes, un fijador muy bueno que dura muchísimas horas. Esta es la imitación, el clon de la de Coco Mademoiselle de Chanel. Si os gusta ese perfume, no lo dudéis, aunque este yo lo recomiendo más para lo que es el invierno, pero si os gusta el perfume de Chanel, este Coco Mademoiselle, os lo recomiendo este, que es igualito, 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 y nos va a costar el dineral, la salvajada que vale los de Chanel. Vale, y por último yo tengo de estos de imitación de clones, este, el mismo que es Elección for Femme, pero este es el que es la tapita negra, la otra la tapita blanca, y este es la imitación, el clon de el perfume nuevo que salió este año de Lancôme, Levi Sbel, que es un botecito así alargado y cuadrado, no tan ancho como este, con un lacito gris que es tan mono, que sale Julia Roberts en el anuncio. Pues este es la imitación de ese. Y nada, os va a gustar muchísimo si lo leéis, porque es que huele igual. Y lo recomiendo mucho. Y este, pues nada, es la imitación de ese perfume que os estoy diciendo. Vale, y ahora os voy a decir algunos, porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Si queréis saber si os gusta algún perfume y no lo podéis comprar de los caros, decidme cuál es el que os gusta en comentarios y yo os diré si lo tienen en Mercadona y qué nombre tiene el que sería el clon en Mercadona en la perfumería. Vale, os voy a decir algunos. La que se llama Melodía en la perfumería de Mercadona, Melodía, que es un botecito cuadrado con el taponcito dorado, es la imitación de Donna Cara Woman, ese que es alargado, el de Donna Cara. Vale, el Monogotas Manzana, que ese sí que lo tengo yo, pero anda por el baño, es la imitación de la manzana verde de Donna Cara, este que es redondito. El Como tu fantasía, ya os lo he dicho. Vale, Como tu libertad. Es igual el olor que el O de Lancôme. Vale. Como tu pasión es la intuición de Estée Lauder. El Vuela, que se llama Vuela, en la perfumería Dolce Gabbana, que es una botellita así que va con el bote, creo que es amarillo y fucsia, y lleva unas florecitas dibujadas. Eso, buscarlo por el nombre. Como tu como Vuela es el Dolce Gabbana Elite Blue. Vale. 100 for Her es el Carolina Herrera. Como tú, Astucia, Euforia de Calvin Klein. Como tú, Noche, se parece muchísimo. Este sí que se parece muchísimo al Yador. Y también tiene un aire a Anaïs Anaïs, pero se parece más a Yador. Vale. Luego hay otro que se parece mucho, el que lo estoy terminando yo también, pero lo tengo en el coche. El Anouk, que es una botellita así redonda con el tapita negra. Se parece mucho al Poison en la versión, el bote blanco al de Christian Dior, el Poison de Christian Dior. Vale. El Rose Nude es la imitación del perfume Chloé. Vale. El Adidas, este largo verde, es igualito, igualito que el Flower de Kenzo.
Y Jardín Secreto Silbus, que yo también lo tengo, lo que pasa es que no sé dónde está. Jardín Secreto Silbus, que es un botecito negro con el tapón de cristal redondo, así que hace así como tallado en cristal. Es que no sé dónde lo tengo. Vale, ese se parece mucho al Dolce Gabbana One, que ese perfume a todas las chicas les suele gustar porque dura mucho y huele muy muy bien. Pues nada, estos son algunos de los que yo he encontrado en Mercadona de imitación, pero si queréis saber alguno más que os guste, ponérmelo en comentarios y lo buscaré encantada para deciros cuál sería el clon y si lo podéis encontrar ahí sin calentaros tanto la cabeza. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo, un besito, hasta luego. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal. Hasta luego, chicas, chao.